tarde amigos de youtube les saludo desde mi canal arte moda y plantas liliana muñoz desde la hermosa ciudad de santiago de cali en la república de colombia ya saben amigos que soy orgullosamente colombiana amigos hoy tenemos un video súper especial y les voy a dar una guía completica amigos de 10 puntos muy especiales para el cuidado de estas hermosas plantas como lo son los santurios así que quédate a ver el video completico para una mejor comprensión guía Completa y práctica para el cuidado de los anturios. Muy bien, amigos, iniciamos con esta guía práctica para tener anturios hermosos, preciosos, rozagantes y florecidos. Y una de las bases para que los anturios estén muy bonitos es el sustrato. El secreto para tener plantas preciosas, amigos, o uno de los secretos está en un buen sustrato. Aquí tenemos, miren, les voy a mostrar el sustrato que yo utilizo para los anturios. Aquí tengo amigos, miren, esto es palito descompuesto, ustedes miren, parece de tierra, pero es palito que ya se descompuso casi totalmente, se ha desintegrado, se los voy a mostrar así más de cerca, miren. Yo siempre les he dicho y siempre les repito lo mismo, pero siempre me preguntan lo mismo. El palito descompuesto no lo venden. Este palo, amigos, ustedes cuando salgan de paseo, cuando salgan al campo, lo que hacen es que traen por allí palos, lo echan en alguna caneca, en un costal, no sé, y todos los días lo mojan y él entra en esta forma. Miren, esto ya tiene bastante tiempo. Yo siempre mantengo por allí y miren para lo que sirve. Entonces podemos por colocar palito descompuesto, o también, si ustedes prefieren, pican el palito para que se les componga mucho más rápido. Bueno, uno de los componentes es esto: que es el palito descompuesto, lo otro, amigos, es esto que se llama fibra de coco triturada. Miren, esta fibra de coco es muy importante porque también le apunta a drenaje. Y miren, esto para los que viven aquí en la ciudad de Santiago de Cali, la pueden conseguir en la galería La Alameda. También tengo por aquí cascarilla de arroz. Bueno, ya la tengo revuelta ya con la estopa de coco. Mírenla. También ap aporta buen drenaje. No les colocamos tierra como tal, sino esto que les estoy mostrando. Para tener los anturios que ustedes acaban de ver, así de preciosos. Y tenemos esto. Que se llama pino pátula, bueno, aquí está bastante gruesito, pero usted lo pueden triturar un poquito que les quede como así, aunque pues dependiendo la maceta usted lo pueden colocar así, porque las raíces se van a adherir fácilmente si no lo, lo pican de esta manera y luego van a revolver muy bien. A veces toca que machacarlo con una piedra o con un martillo para que se lograr machacarlo. Bueno, esto era un palito descompuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo revolvemos muy bien o lo mezclamos y en este sustrato, amigos, vamos a sembrar nuestros anturios. Ya saben, uno de los secretos es tener un buen sustrato para las plantas y en este caso para los anturios. Recuerden. No colocar tierra en los, en los anturios, sino esta clase de sustrato para que tengan unos anturios preciosos. Vamos a ver el paso número dos. Consejo número dos, amigos. Los anturios, cuando los compramos, vienen en esta clase de maceta o a veces en unas más pequeñitas. Bueno. Ellos vienen allí y usted ven que están preciosos, que están hermosos, rosagantes, florecidos. Pero qué pasa cuando los traemos para la casa, ya los anturios no prosperan, se comienzan a decaer y poner amarillentos. ¿Por qué? Porque en el vivero los mantienen con unas sustancias o con unos químicos para que estén preciosos, cosa que en nuestra casa no sabemos hacer a veces y lógicamente tampoco le ponemos todos esos químicos. Pero bueno, lo que les quiero decir es que cuando lleguemos a nuestra casa, eh, después de unos 8 días o unos 15 días, debemos de cambiarlo a una macetica más grandecita, miren, como esta y le ponemos este sustrato que acabamos de ver. Lo mezclamos muy bien y lo vamos a colocar. Cuando ya vemos que los anturios están que ya no caben en esta maceta, amigos, entonces, vamos a cambiarlo a una maceta mucho más grande, puede ser una de, esta es número 18, la podemos colocar en un número 28 o una 34, dependiendo. Si es una planta muy pequeña, pues la vamos a dejar en esta o en la que viene, si todavía está pequeñita, pero... Si no, la vamos cambiando gradualmente. Es algo muy importante si queremos el, eh, anturios bastante grandes, frondosos y bien florecidos. Estar haciendo los cambios. Cada cuánto se pueden hacer esos cambios, dependiendo, amigos, el cuidado que ustedes le tengan. Porque, pues, cuando no los cuidamos, ellos se apangaran o se achicopalan. No sé ustedes cómo me puedan comprender mejor. Eh, se ponen como raquíticos. <laughs> Entonces, no hay prosperidad. Y una de las razones es por eso: porque no se hacen cambio de maceta. Bueno, ya vieron los anturios que tengo, cómo están, y en qué macetas están. Vamos con el paso número 3, o sea que este paso número 2 es que debemos de cambiarlos de maceta para que estén un poquito más amplios y eso los motiva a crecer. Tercer punto o tercer paso, amigos, miren qué hermoso anturio, este como le conocen ustedes, este anturio es preciosísimo, acá le conocemos como cola de marrano, bueno, de ellas hay varias variedades, y el tercer paso, amigos, es el riego. Cada cuánto se deben de regar los anturios. Los anturios, amigos, se deben de regar cuando, miren, por aquí, cuando estén completamente secos. Por, miren el sustrato que tiene este anturio. Miren el sustrato. Es un sustrato el que les acabo de mostrar, solamente que este está, bueno, también debemos de quitarle toda esta basurita, perdón, todo esto que le van haciendo, no es basura, es una plantica, pero no es aconsejable porque ella le roba los nutrientes al sustrato donde tenemos nuestros anturios. Miren qué preciosidad, colita de marrano le llaman a este, miren, por aquí las... Ahora ustedes dirán, pero tan sucio que está. Ya les voy a hablar, lo dejé casualmente así para poderles mostrar lo que les voy a decir ahora. Y esto que tiene por aquí, amigos, no es plaga. Esto no es plaga. Miren, ahora les muestro qué es. O les digo de una vez: esto es, amigos, plaguicida. Bueno, lo que les quiero mostrar es: miren el sustrato que tiene es el que les acabo de mostrar, es un sustrato muy 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 suelto y estamos hablando del riego, cada cuánto se deben de regar. Los anturios se deben de regar cada vez que estén completamente secos o porque esto drena bastante bien, pero retiene la humedad que ellos necesitan. Miren entonces, cuando ya estén casi completamente secos, que usted les haga así, ya no sientan humedad en su dedo, es cuando van a regarlos, porque si los riegan todos los días, van a entrar en encharcamiento, y me refiero en mucha humedad, porque esto retiene bastante la humedad. Entonces, para que estén bien, debemos de regarlos cada ocho días. Ahora, estamos también que tenemos que mirar también el clima donde estemos. En estos días está haciendo muchísimo calor, muchísimo sol, entonces, pero más, sin embargo, los estoy regando cada ocho días. Si ustedes están en un clima que es muy frío, muy húmedo, eh, pues ya tienen que aprender a conocer el estado de su planta y los pueden regar por ahí cada doce días. Bueno, amigos, lo importante es que ustedes tengan, más que contar los días, miren el sustrato que le tienen y lo toquen de esta manera para ver si tiene humedad. Se lo ven que todavía está muy mojado, pues lo dejan. hay veces pasan 15 días cuando el clima está muy frío y ellos todavía están húmedos. Ese es el tercer paso. Vamos con el cuarto. Los anturios, el cuarto punto amigos, los anturios son plantas que mantienen todo el año florecidas. Si ustedes quieren unas plantas que mantengan todo el tiempo florecidas, todo el año que no le falte la flor en su jardín, consigan anturios. Son plantas muy agradecidas si las sabemos cuidar. Bueno, y por lo tanto amigos, como mantienen tan florecidas, pierden muchos nutrientes. Con los riegos, a pesar de que les tenemos un buen sustrato, debemos de ayudarlos con los fertilizantes. Hay personas que me han dicho que si le pueden aplicar esto. No, amigos, a los anturios no se les aplica la urea. La urea es nitrógeno, pero esta urea, bueno, y también me estaban preguntando dónde la pueden conseguir. Aquí en Cali, amigos, la pueden conseguir. En los viveros o también por la terminal donde están las agropecuarias. Bueno, esta urea es especialmente para esta clase de plantas. Miren. Sultán, parece, parece viejo. Bueno, amigos, si ustedes quieren tener estas plantas así frondosas, como está esta, que las la entré de un delicioso paseo que estaba lloviendo. Y miren cómo se puso de hermosa y rozagante porque les encanta sacar que la saquen de paseo. Bueno, entonces a estas clases de plantas sí le pueden aplicar urea a todas las plantas que son de follaje. A estas plantas sí les encanta la urea. A todas estas, miren, toda planta verde, de follaje verde, le fascina, le encanta el, la urea para mantener así verdecitas, frondosas y preciosas. Pero las plantas, amigos, que son de flor y sobre todo los santurios, debemos aplicarle un fertilizante que tenga los tres macronutrientes: como lo es el fósforo, el nitrógeno y el potasio. Miren, el fósforo, el nitrógeno y el potasio. Y aquí tengo el triple 16. Pueden utilizar triple 15, triple 16, triple 21, 10, 30, 10, osmocote. Amigos, el nombre del fertilizante no importa. Lo que ustedes deben tener en cuenta es que contengan estos macronutrientes, el fósforo, el nitrógeno y el potasio. Porque esto es lo que hace... Que las plantas mantengan preciosas y rozagantes, amigos. Y la floración la da el fósforo. Estos fertilizantes, amigos, son solubles en agua. Los pueden eh, diluir en agua para aplicarlos en los anturios. También lo podemos colocar de pronto con pepitas. Ustedes cogen la pepita y la cogen un puñadito de pepitas, hacen un pequeño hoyito, ya les voy a mostrar. Vamos a destapar este. Miren, ellos vienen así granulados de esta manera. A veces vienen de colores, a veces vienen blancos, a veces vienen en polvo, a veces vienen de ese color rosado. O sea que a veces me han dicho, ay, pero que les salió de tal color o de tres colores, no importa. No sé en qué va eso. Pero lo importante es que diga el nombre que trae los tres macronutrientes. Bueno, para fertilizar en seco lo hacemos de la siguiente manera: abrimos un pequeño hoyito, así, y vamos a colocar un puñadito en tres partes y tapamos, tapamos de esta manera. Esto es fertilizar en seco. De esta manera las podemos mantener siempre, amigos pero cada mes lo podemos hacer soluble, o sea, lo diluimos, como es soluble, diluimos en agua. También podemos aplicar aquí y aplicar acá, de tal manera que cada vez que hacemos el riego, él gradualmente se va a ir fertilizando y siempre va a mantener nuestra planta bien fertilizada. Pero cada mes lo podemos diluir en agua y colocárselo. También podemos aplicar esto que se llama quelates de hierro, amigos. Eso también es un fertilizante que podemos diluirlo y esto, le, y esto también le cae súper bien a todas las plantas y esto, sobre todo, evita la, evita la clorosis en las plantas. A veces nuestras plantas se ponen todas amarillentas. Y es por falta de hierro en las hojas. También hay otros componentes, los cuales ya les he explicado, que podemos utilizar para ellos, para que mantengan verdecitas, como lo es el hierro, el que toman las mujeres cuando están en embarazo, el ferroso, algo así le llaman, también se le puede aplicar. Pero bueno, amigos, yo a veces me inclino más por lo químico, a veces, no todo el tiempo, pero para que actúe mucho más rápido. Vamos, amigos, con el quinto punto. Ah, ese quelate es que les acabé de mostrar. Lo pueden aplicar eh, diluido en agua también cada mes. No hay necesidad de esperar que las plantas se pongan amarillas para colocar el quelate de hierro. El quinto punto, amigos, es la iluminación. Es muy importante que las plantas que florecen las mantengamos siempre donde tengan buena iluminación. Bueno, eso está como un poquito oscuro porque acabó de caer un aguacero que ni para qué les cuento. Pero las plantas están súper hermosas. Miren, quedaron bien hidrataditas. Miren, ejemplo, los anturios los tengo aquí en esta parte. Bueno, les voy a mostrar este que está por aquí. Miren, los tengo aquí, en este lugar donde le da buena iluminación. Así debemos de mantener nuestros anturios porque también de repente en la mañana le da unos rayitos de sol que no les hace daño para nada, es mejor el sol de la mañana que el sol de la tarde. Así que los anturios deben de permanecer en una parte que les dé buena, buena iluminación. Miren qué preciosidad, qué hojas tan hermosas, qué flores, perdón. Así que a ellos les encanta estar en un lugar donde tengan buena iluminación. Porque esto los motiva a ellos también a florecer, aparte del del fertilizante que ustedes les apliquen. Porque podemos tener de pronto las plantas donde le podemos aplicar buenos fertilizantes, tenerle este buen sustrato, pero amigos no van a florecer. ¿Por qué? Porque le van a hacer falta los rayitos del sol, le van a hacer falta. Eh, la buena iluminación para también motivarlo a crecer y a desarrollarse y a florecer, amigos. El sexto punto so es la limpieza. Miren qué preciosidad. A mí me encantan estos santurios, este color que es como rojizo, pero no es rojo. <laughs> Eso es un color naranja. Tengo también unos que son de color rojo. Y miren, ese también es de color naranja y otros que están combinaditos, los que les mostré ahora. Bueno, vamos a hablar de la limpieza. Pero si ustedes quieren, van a coger, amigos. Siempre les digo, van a coger una media porque me gusta limpiar más con una media y con jabón. Van a untar el trapito con jabón y van a comenzar a limpiar de esta manera. Muy bien. Lo van limpiando. Todas las hojitas para que las, los poros o los estomas de las hojas, amigos, no se tapen, porque ellos recogen muchísimo, muchísimo polvo. Pero si ustedes no desean eh, limpiarlos, porque hay gente que no tiene tiempo, los pueden también, entonces, cuando esté lloviendo, sacarlos a que les caiga agüita de aguacero. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo, amigos, últimamente para aprovechar la limpieza y aprovechar para nutrirlo de una vez? Yo les aplico, ya les voy a mostrar qué. Bueno, amigos, aprovechando, no sé si ustedes conocen esta pepa, esta es una pepa de aguacate, en otros países como México le llaman palta, pero acá en Colombia le llamamos aguacate. Cogemos la pepa del aguacate. La pelamos. Si usted la quieren dejar secar, la dejan secar. Si no, a mí me gusta utilizarla así fresquita. Es mucho mejor porque aprovechamos todos los nutrientes que ella tiene. Pero pues si usted no es consumidora de la palta o del aguacate y le dice a sus amigas, a sus familiares que le recojan las, las pepitas, no importa porque pues a veces ya están secas. Cuando recogemos así, están secas. Entonces no importa, pero pues como les digo, es mucho mejor si la tenemos así fresquecita. Miren, que esta ya estaba para dar raíz. Bueno, la pelamos, como les digo, aprovechando eh, que lo vamos a limpiar, hacemos dos trabajos a la vez. Cogemos la pepa de la palta y la vamos a rayar muy bien en un rallador. Bueno, si ustedes quieren, la rayan. Que le quede toda de esta manera, así gruesita, y luego la licúan en una, o si no, la rayan por la parte más delgadita, como ustedes deseen. Rayamos todo así. Amigos, no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando se suba nuevo contenido. Ya les muestro, ahora que se toda rayadita. Amigos, miren, después de que la tenemos así rayadita la dejamos como unos tres minuticos para que ella se ponga coloradita bueno pero ahora la voy a echar usted la dejan en su casa unos tres minuticos luego esto dependiendo la cantidad de la pepa de la grandor de la pepa perdón lo van a colocar en un litro de agua o dos litros de agua o tres litros de agua si preparan más pepas pero con una pepa dependiendo la cantidad de anturios que ustedes tengan claro que esto amigos aquí le doy un pequeño tic también le sirve a todas las plantas que son de limpiar de follaje grande miren esto lo lo agregamos esta pepa como era un peque poco pequeñita la agregamos en un litro de agua y la dejamos unos cinco minuticos allí y ya les voy a mostrar qué vamos a hacer miren amigos ya después de cinco minutos queda este color y luego lo vamos a colar miren amigos ya coladito nos queda así hay personas que lo dejan de un día para otro bueno eso es gusto de cada cual de cada quien a mí me gusta utilizarlo inmediatamente y me gustan las pepas frescas y esto que hacemos con esto lo tiramos a la basura por supuesto que no amigos esto vamos y lo ponemos junto con el sustrato para que Haga su descomposición allí y esto va a traer, pues, fertilizar el, el sustrato. Así que esto no lo vamos a tirar. Yo podría echárselo las gallinas, pero pues, lógicamente, no <laughs> lo voy a utilizar para el sustrato. Bueno, amigos, y con esta agua cogemos nuestra mediecita, y como les digo, vamos a aprovechar y vamos a limpiar muy bien las hojas de nuestro anturio. Limpiamos todas las hojitas a la vez que les, y esto les aporta un brillo muy hermoso. Bueno, como les digo, como hay que limpiarla de todas maneras, hacemos dos trabajos. Las limpiamos para quitarles el polvo y fuera de eso las estamos nutriendo. Colocamos nuestra mano mojada también con el agua por la parte de abajo y las limpiamos porque hay que nutrirlas por encima y por debajo, también limpiamos el tallito porque la pepa de aguacate, amigos, contiene muchísimos nutrientes que le ayudan también al desarrollo de las de las hojas y las flores. Miren y aquí tengo, amigos, en un atomizador Voy a echarle un poquito a las flores, miren, así de esta manera, y a toda la planta. Y luego entonces voy a, a secarlas, miren. Ahora sí, ya quedan, miren, aprovechamos con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Usted dirá, ay Liliana, ¿cómo tiene los anturios de sucio? Sí, se los dejé así para poderles mostrar. Miren, limpiamos de esta manera, con mucho cuidado, las hojitas, las florecitas, perdón. Miren, así, delicadamente. Vamos limpiando con mucho cuidado, con mucho amor, con mucha delicadeza. Y también secamos un poquito las hojas, no tanto, para no quitar tanto los nutrientes que estamos aportando. Con, con el atomizador. Tenemos que tener cuidado con estas hojas que están tiernas, que están nuevecitas, porque ellas se quiebran fácilmente, amigos. Miren cómo quedan de preciosos. Esto es un trabajo que requiere mucha dedicación. Si usted no tiene, pues, como así estilo o carisma, o bueno, no sé cómo le llaman, delicadeza para tener plantas esta clase de plantas, si no va a hacer todos esos trabajos, amigos, pues les aconsejo que no no se no compren anturios, porque ellos necesitan unos cuidados especiales, aparte de las ansevieras, Si usted no es de las personas, usted no es una mujer o un hombre que tiene así como delicadeza para las plantas, pues no le aconsejo tener anturios. Porque ellos requieren de un cuidado especial de estar haciendo todo esto que estamos haciendo aquí. Y si, si usted quiere, mejor puede comprar lo que son las ansevieras. que ellas sí son todo terreno y aguantan más. No hay necesidad de estarlas limpiando tanto ni de estarlas hidratando tanto. Por eso le llaman plantas todo terreno, porque ellas se cuidan casi solas. Miren, amigos. Qué belleza, miren cómo ha quedado de hermoso. Eso es algo precioso. Vamos a limpiar este otro también. A ver cómo se ve. También vamos a hacer lo mismo. Amigos, y vamos por el paso número 6, eh, que es la limpieza. El 7 lo podemos combinar con el 6, que es atomizarlas. Las las los anturios les gusta estar húmedos por las hojas, amigos. Les gusta que los mantengan húmedos, eh, o sea que los hidratemos un poquito, y esto lo podemos hacer cada tres días: hidratar sus hojitas, así de esta manera, y sus florecitas para que no se deshidraten, sobre todo en estos días que está haciendo tanto calor. Los hidratamos por encima, por debajo, por encima o por el en es lo mismo. El envés o por debajo es la misma palabra. Es que a veces ustedes me corrigen que yo hablo muy feo, que esto y lo otro, pero pues aquí en Colombia, amigos, se dice abajo o se dice arriba. En otros países dicen por el por encima y por el envés. Pero no importa, amigos. Lo importante es que ustedes me entiendan muy bien. Bueno, entonces después de que ya los tenemos así, que ya los tenemos así rociaditos, con nuestra mediacita, si ustedes quieren, los dejan así. Si no, pues lo van a seguir limpiando para quitarle de pronto. Miren el polvito que tengan, así cuidadosamente. Quedan preciosos por encima, por debajo. Miren, les quitamos todo esto. Ellos quedan hermosos. Y miren, la qué hojas tan hermosas de este Anturio. Este es un anturio cola de ballena. Ay, perdón. Un anturio cola de marrano. Me estaba equivocando. Yo ya grabé otro video con la cola de ballena que es el, el platicero. Y me estaba equivocando. Miren amigos, qué bellezura. También limpiamos la cuerdita de la maceta, porque cuando con el polvo y la lluvia se apelmaza el mugre. Bueno, amigos, miren cómo ha quedado de hermoso. Cada cuánto podemos colocar este huesito, rayarlo, este huesito de la cáscara de, de la pepa de palta. Lo podemos hacer unas tres veces a la semana, cada ocho días. Miren qué precioso se ven. Bueno, vamos con el paso número ocho, amigos. El paso número ocho. Y es las plagas. A los santurios les ataca una plaga que se llama cochinilla. ¿Y saben dónde les ataca? Por acá abajo. Por aquí o por acá bajito. O por aquí donde está esto o por acá bajito. O también en medio de los tallos. Recuerden que si ven esas esta malecita así la quitan para que no robe vitalidad al sustrato amigos miren cuando los anturios ustedes de pronto si les da plaga porque como les digo les ataca una plaga que se llama cochinilla entonces ustedes lo que van a hacer es que los van a fumigar con un producto que ya les voy a mostrar Amigos, si por si acaso a su santurios les da cochinilla o cualquier otra plaga o a sus plantas, pueden colocar este producto que se llama Proteus. Este producto lo consiguen en las agropecuarias. En los viveros no se consigue. Entonces pueden utilizar este Proteus o pueden utilizar. Me disculpan el frasco como está de sucio. Porque ya no faltará quien me diga que tan cochina Liliana mostrando el frasco sucio. Pero, amigos, miren, les estoy mostrando el nombre del plaguicida. Bueno, pueden colocar de esto, pueden colocar un centímetro en un litro de agua para los anturios. Si ya es para otras plantas como el dólar, las aglaonemas pueden colocar dos centímetros en un litro de agua o litro y medio, dependiendo. Ustedes van tanteando. Y esto lo pueden poner cada ocho días hasta que la plaga se quite, amigos. O también pueden utilizar plaguicidas caseros a base de sábila o aloe vera con un poquito de bicarbonato o leche. Bueno, luego hablaremos más acerca de los, eh, los que no son químicos, pero si ustedes quieren erradicar una plaga completamente, pueden utilizar esa, ese proteus, el orban o la Cipermetrina. Bueno, amigos, seguimos con el siguiente paso. El paso número nueve, amigos. ¿A usted le gusta pasear? ¿Cierto que sí? A todos nos encanta pasear, así no tengamos plata para comprar, con tal de que salgamos a caminar y a respirar un poquito de aire, porque a veces nos estresamos estando solamente en la casa, con los deberes de la casa, haciendo una cosa, haciendo otra, y queremos como escaparnos un ratico. Pues amigos, las plantas también. Las plantas también les encantan los paseos. Y para muestra, un botón. Ya les voy a mostrar, ejemplo, los paseos que se hacen a las plantas, ejemplo, estos santurios que mantienen como en una partecita donde no están a sol directo ni están nada que no les tenga cubierto. A ellos les encanta que los saquen de paseo cuando está lloviendo. Entonces, por ejemplo, si está el día así opaco como está hoy, miren, está bastante opaco porque está comenzó a llover, amigos, ya escampó. Entonces, ¿qué hacemos? Lo sacamos a ellos, a las plantas, y las ponemos donde les caiga el rocío de la lluvia y se lo van a agradecer. Estos son los paseos que podemos darle a las plantas que tenemos dentro de casa, sacarlas a pasear, dejándolas una noche entera afuera para que se serenen, para que cojan rocío, para que se venten, para que se aireen, amigos, y se van a poner hermosas y se lo van a agradecer muchísimo. Como les decía, esta señorita, ahora que llovió, la saqué de paseíto rápido. Miren y aprovechó toda la lluvia y miren cómo quedó de preciosa, rozagante, hermosa. Quedó muy agradecida. Asimismo, cuando esté lloviendo, saque sus santurios y coloque en una parte donde le caiga el rocío. Así que saque sus plantas a pasear. Eso también les agrada. Paso número 10 o punto número 10 o guía número 10, consejo número 10, amigos. Mucho amor, mucho amor para estas plantas. Si usted no tiene amor para, para las plantas, pues amigos, entonces no tenga plantas, porque cuando no tenemos amor para ellas... Entonces, no las cuidamos, eh, no las apapachamos, no le hacemos todo lo que le hacemos a nuestra señorita, no las consentimos. A ellas hay que acariciarlas, hay que tocarlas, decirles que están hermosas, y ellas así también se motivan a florecer. Muchos no creen esto, amigos, pero esto es muy efectivo. Así como cuando hay plantas que uno tiene y les hace una cosa, les hace otra y no florean para nada. Uno les dice, bueno, ustedes, ¿qué es lo que les está pasando? <laughs> ¿Van a florecer o qué es lo que quieren? Entonces uno como que las amenaza y ellas no sé, amigos, pero se motivan a ponerse en hermosas. Las que no florecían, florecen. Lógicamente, usted le da sus cuidados. No sé en cuántos están de acuerdo conmigo en esto. Hay personas que dicen que son chocheras de viejas, que eso es mentiras, que por aquí por allá, amigos, eso es verdad. A mí me funciona y a muchos también les funciona. Déjenme en los comentarios ustedes qué hacen cuando sus plantas no florecen y ustedes hacen una cosa, hacen otras. Cierto que las amenazan también. Hay personas que les dicen quieren que las bote, quieren que las tire, quieren que las arranque, así les dicen y ellas se motivan a ponerse en hermosas. Bueno amigos, recuerden siempre que los anturios les gusta, Ya les di son diez pasos muy fundamentales eh, que yo creo que les sirva mucho a ustedes. Ah, voy a mostrarles la otra plantita que tengo por aquí. Quería hacerles un trasplante de una señorita. Bueno, esta la compré qué día. Miren, está preciosa. Miren ese color tan hermoso. <laughs> miren la maceta donde viene. Quería hacer el trasplante de esta señorita, pero pues ya el video se hace muy largo. Entonces, pero ya saben qué sustrato utilizar. Miren qué preciosidad de planta. Es mucha hermosura y miren, ellos se reproducen por medio de semilla. Ya casi tengo semillitas aquí para estar pendiente de ellos para reproducirlos. Bueno amigos, esto ha sido todo, 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 todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Que aprovechen todos estos consejos que aquí damos en el canal, amigos. Aprovechenlos para que sus plantas se pongan hermosas. Voy a echarle esto, ahorita la voy a trasplantar, pero para que ustedes vean. Miren, recuerden tener su agüita esta preparada para que le echen a sus anturios y por supuesto también a estas señoritas. Miren, bueno, que esa está bien hidratadita. Todo esto yo lo agradecen, amigos. Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando se suba nuevo contenido. Amigos, hay personas que ven los videos pero no se suscriben. Suscríbanse, por favor, que esto me ayuda muchísimo. Y por supuesto, amigos, dejen su like. Dejen su like que si ustedes dejan su like, pues YouTube muestra mal los videos y de verdad que esto es bastante beneficioso para el canal porque muchas más personas lo pueden observar y aprender acerca de los cuidados de las plantas que estén muy pero muy bien y nos vemos en un próximo video. Si tienen alguna pregunta me la pueden dejar allí que poco a poco les iré respondiendo. Chao.